Y llegamos al final de este recorrido de transformación. Te felicito por llegar hasta este capítulo y acompáñame hasta el final. Porque en el capítulo anterior hablamos de cómo dejar la ansiedad y cómo vivir en la realidad del cuidado de Dios. En este capítulo vamos a hablar sobre cómo conectar intimidad e influencia. Cómo hay una relación directa entre nuestra intimidad con Dios y la influencia que alcanzamos. Esto es lo que nos enfocaremos en este capítulo. Marcos 3, versículo 14, Jesús dijo, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Para estar con Él y después predicar. En este versículo se revela el corazón de Jesús y su forma de multiplicar el reino de Dios en la tierra. Vemos que la intimidad con Dios es lo que produce una real influencia en otros. No los llama a actividades o a reuniones, los llama a estar con Él y luego los envía a predicar. La verdadera intimidad produce una verdadera influencia y toda influencia que no proviene de la intimidad tiene fecha de vencimiento. Podemos hacer muchas actividades, podemos elaborar muchas estrategias y estar en un activismo constante, pero solo podemos llevar a la gente a un lugar que ya fuimos. No podemos llevar a nadie a un lugar que no conocemos. No podemos dar lo que no tenemos, porque compartimos lo que sabemos, pero impartimos lo que somos. Por eso Jesús invitó a sus discípulos para estar con Él e impartir en ellos su esencia. Cuando ellos tuvieron que hacer la obra de predicar el evangelio, sanar enfermos, limpiar leprosos, echar fuera demonios, lo que hacían era impartir lo que habían recibido en el secreto con Jesús. Este es un tiempo extremo y por eso creo que comenzaremos a ver un evangelismo por presencia. ¿Qué significa eso? Más que dar un folleto a alguien, vamos a comenzar a ver la evidencia de que nosotros somos la carta del Padre para que todos puedan leer. Tal vez tu vecino no tiene una Biblia o no la quiere leer, pero puede leer tu vida. Puede ver cómo funciona tu familia. Y eso es lo más atractivo, que vean a Jesús en tu estilo de vida. La intimidad nos lleva a otro nivel de compromiso y de manifestación de su presencia en la práctica. Porque el evangelio es una promesa, pero también es una experiencia. Necesitamos conocer el amor que excede a todo conocimiento. ¿Y cómo podemos conocer algo que excede el conocimiento? Simplemente probando conocimiento y experiencia. La intimidad es indispensable para generar una verdadera y auténtica influencia. Podemos mencionar el ejemplo del profeta Daniel y sus amigos. Ellos estaban en Babilonia, eran de influencia, pero Babilonia no estaba en ellos. A veces tenemos la teoría de que somos la luz del mundo. Todos quieren ser luz en el mundo, pero nunca hemos dejado que esa luz primero gobierne nuestra vida por dentro y que salga de adentro hacia afuera. Necesitamos redefinir lo que es una auténtica influencia. Hoy estamos rodeados de un falso exitismo en el mundo que vivimos, pero vamos a ver en la Biblia, en las Escrituras, qué significa influencia. En Hechos 4 tenemos el ejemplo de Pedro y Juan, que eran hombres simples y sin instrucción. Sin embargo, pudieron hablar con autoridad delante de gente tan letrada y tan influyente de su generación. Esa es la influencia que nace de la intimidad con Dios, que transforma nuestra vida de adentro hacia afuera, que produce un impacto territorial, real, constante y duradero. Lo podemos ver en el mismo Juan, que sin haber sido muy instruido, por haber estado con Jesús, su intelecto cambió y pudo escribir nada más y nada menos que el libro de Apocalipsis, con todos esos símbolos y todo este significado del fin de los tiempos. O sea, cuanto más intimidad, más revelación. A veces medimos el nivel de influencia de acuerdo a la cantidad de seguidores que tenemos en las redes sociales. Y esto puede ser una medida de influencia. Hablando a nivel personal, yo considero que las redes sociales es una excelente medida de influencia Creo que Jesús siempre estuvo donde la gente está. Y si la gente hoy está en las redes sociales, ahí debemos estar. Yo en lo personal, como decía, si junto todas mis redes sociales, tengo millones de seguidores, literalmente. Pero eso no es lo que determina la verdadera influencia. Y eso es lo que estoy llegando a darme cuenta de cómo Jesús no buscó seguidores, sino tener discípulos que puedan multiplicar esencia y realmente producir una transformación a largo plazo. Y de eso quiero hablarte un poquito, de otro nivel de influencia que yo estoy descubriendo y quiero que te vayas con algo práctico. Y quiero darles un ejemplo. Yo conocí un hombre que realmente es influyente en el nivel del reino de Dios. No es tan famoso su nombre, por eso ni quiero mencionar su nombre a nivel fama, pero sí quiero decirte que cuando lo conocí, yo vi a Dios en sus ojos. Este hombre consiste en su historia. ¿Por qué yo considero influyente? Porque un día él estaba viendo un noticiero y de repente descubrió que un poblado en un país de Medio Oriente, que ni quiero mencionar, había sido devastado por bombas. Se cayeron bombas y las casas habían sido quemadas, estaban todas en ruinas. Entonces su corazón se incendió de amor, compró un pasaje y voló a ese país. Y a pesar de que vivía en el otro extremo del mundo, él llegó ahí a ayudar a la gente, a simplemente reedificar las casas. Y este hombre era de un contexto sociocultural completamente diferente de la gente de la que le estaba ayudando. Pero esto despertó mucha curiosidad. Y la gente que recibía su ayuda le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué nos estás ayudando? Y él simplemente les contestaba, porque los amo, los amo. Y cuando le preguntaban, ¿quién te envió? ¿Cómo que nos amás de la nada? Y él contestaba, papá me envió, papá me envió. Y a causa de esto, muchas personas comenzaron a aceptar el amor de Dios en sus vidas. Y comenzó allí como una comunidad de discipulados, discípulos de Cristo. Este hombre alcanzó tal nivel de influencia, específicamente en esa zona, que aún hasta el día de hoy, cuando tienen problemas sociales o políticos, lo llaman a él para consultarle y es interesantísimo como lo tienen ahí como un intercesor, como un conciliador. Y en ese país se le conoce como el embajador del amor. Yo le pedí, cuando yo lo conocí personalmente, yo dije, wow, ¿cómo que el mundo no sabe de esa historia? Que muchos saben de los conflictos que hay en ese país, pero no saben cómo se resuelven, y que ese hombre es uno de los influyentes en esa nación. Yo dije, ¿me das permiso para publicar eso en mis redes sociales? América Latina tiene que saber eso. Y él me dijo algo que me impactó. Él dijo, no. Hay veces que el cordero se debe quedar mudo y nadie tiene que enterarse, porque este asunto es entre Dios y sus íntimos. ¡Wow! Y eso me estremeció. Yo les podría contar muchos otros testimonios de gente que realmente son influyentes, trayendo el amor de Dios en la tierra, pero no necesariamente son famosas según el éxito del sistema de este mundo. Mucha gente vive de fachada y por fuera es una cosa, pero por dentro está podrida. Yo estoy hablando de una verdadera influencia, que es una transformación que realmente tiene consistencia. Te podría hablar de lugares del mundo como China, Irán y otros lugares perseguidos donde nadie conoce sus nombres. Es más, no tienen Instagram, no tienen canal de YouTube, no tienen TikTok, pero de verdad están trayendo la realidad del cielo a la tierra y transformando vidas, que existe lo que considero verdadera influencia. Yo he trabajado con gente de la iglesia perseguida, que yo les decía, ay, déjame anunciar lo que estás haciendo, pero no quieren ni siquiera mencionar su nombre. Es más, muchos cambiaron su identidad porque es peligroso que sepan su nombre. Entonces veo otra realidad, como un reino del revés, un montón de gente queriendo ser famosa y buscando cómo puedo tener más seguidores en las redes sociales, y otros diciendo, ¿cómo hago para ser más influyente realmente en la vida de la gente? Eso es lo que quiero provocarte en tu corazón. Gente que sea conocida en el cielo y famosa en el infierno, temida en el infierno. ¿Sabes lo que es famoso en el cielo y temido en el infierno? Que los ángeles digan, este está con nosotros. Y que cada vez que te levantes, el infierno tiemble, porque diga, este va a hacer estragos. Gente que, aunque no sea famosa, que aunque no escribas un libro, aunque no grabes un CD, aunque no tengas Aunque no tengas miles de seguidores en las redes sociales, realmente es influyente porque están siendo usados para que el reino de los cielos esté avanzando en lugares que no eran antes alcanzados. Yo quiero invitarte a que entres en un nivel de relación con Dios tan cercano que puedas redefinir lo que es influencia. El ministerio de Jesús parecía un fracaso cuando murió a los 33 años en una cruz como un delincuente. Sus discípulos se dispersaron. Sin embargo, fue el éxito más rotundo del reino de los cielos en la tierra. Y Él nos dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar fruto. Mi anhelo es que se levante una generación de íntimos que caminan tan cerca de Dios que donde pisan aquí en la tierra causan transformación por cómo aman, por cómo sirven, por cómo entregan su vida por una causa mayor. Y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones para testimonio al mundo entero, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El fin del que habla acá en Mateo 24 es el fin de Satanás, de la muerte y del pecado. Imagínense un mundo sin maldad, sin muerte, sin pecado. Esto es lo que va a suceder cuando Cristo regrese y va a restaurar todas las cosas. Será el fin del sistema de este mundo. Pero para que haya un fin, debe haber un aumento de la influencia del evangelio del reino en las naciones. Y Dios va a usar a sus íntimos para hacer eso. Aquellos que aman su venida y dejan su propia agenda para vivir de acuerdo a los intereses de Dios son los que realmente van a ser de influencia del reino en esta generación. Me animo a soñar que allí donde haya una nación no alcanzada, allí estará un íntimo que tal vez haya escuchado esta serie y su corazón se haya despertado para conocer a Dios y hacerlo conocido. Este ha sido el propósito de esta serie, que te despiertes al anhelo de buscarle como nunca antes, de conocerle y de volverte un íntimo de Él. Alguien que pueda cambiar el ambiente de la casa donde estás, la nación donde Dios te puso, donde te moves. Y que cuando la gente te mire, puedan saber que simplemente estuviste con Él porque aprendiste a ser un íntimo. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino.